Hola, gente. Aquí estamos otra vez, un casting Samboy a tope. Otra jornadita de pesca y estamos en la playa de Gavá. Vamos a probar otra vez en esta playa porque la semana pasada se nos dio bien, no se nos dio mal. Sacamos 6 piezas y hoy estamos en la playa de Gavá, pero estamos en otro sitio, en otra parte de la playa de Gavá, ¿vale? Espero que se me escuche bien. Hoy no hace mucho aire, el mar está bastante bien, está bastante paradito, o sea que yo creo que hoy con un poquito de suerte haremos alguna captura, ¿vale? Cualquier pieza que salga, cualquier historia, ya sabes que lo enseño, ¿vale? Yo hoy he venido con dos amigos, ¿vale? Todavía falta un tercero, o sea, seremos cuatro esta noche y puede ser que seamos cinco, ¿vale? Un familiar, ¿vale? Mi sobrino puede ser que venga y mi sobrino Johnny, a ver si viene a visitarnos o a pescar, ¿vale? Y tengo ganas de pescar con él y puede ser que venga a pescar con nosotros, ¿vale? He venido con mi amigo Chorra, que ya lo habéis visto en algún vídeo. He venido con mi amigo Antonio, ¿vale? Que también ha salido en algún vídeo. Va a venir, espero, y os lo presentaré, mi sobrino Johnny, a pescar también. Y si no, que venga a visitarnos, a tomarse una cervecita y a estar un rato aquí con nosotros. Y también va a venir el bicampeón de Cataluña, ¿vale? Sale en un vídeo, ya lo habéis visto, ¿vale? Hoy otra vez ha querido pescar con nosotros y vendrá dentro de un rato. Haremos una pesquera nocturna hasta que nos cansemos. Si entran piezas, van entrando piezas, las vamos enseñando. Y todo lo que se vaya viendo, ya sabéis, chicos, que yo os lo enseño, ¿vale? Estamos en la playa de Gavá. Estamos otra semana más aquí. Surfcasting Samboy. Ya sabéis que yo todas las semanas, si puedo, os subiré un vídeo. Si no puedo, es porque, por lo que sea, últimamente estoy con el tema de la obra de la cocina en casa y ha sido imposible, pero siempre y cuando pueda os subiré un vídeo, ¿vale, chicos? Y chicas, que también sé que hay chicas que me ven, ¿vale? Y nada, la playa ya la estáis viendo, ya la estáis viendo de esquinilla, está perfecta, está mejor que la semana pasada, con lo cual yo creo que tengo buenas vibraciones, puede ser que entre alguna pieza importante, lo vamos a intentar, ¿vale? Y nada, ahora os enseñaré los cebos, ¿vale? Los cebos de nuestros amigos de La Dorada, ya lo sabéis, Dorada Viladecán, señor David, señor Cristian, ¿vale? Unos máquinas, cualquier cosita que tengáis, cualquier duda, os queréis comprar hilos, paquetes, cañas, lo que queráis. Pasar por allí porque os asesorarán de todo, ¿vale? Y nada, aquí estamos, ahora os enseñaré el cebo, ¿vale, chicos? Venga, hasta ahora. Presentar el cebito, ¿vale? El que vamos a utilizar hoy, ¿vale? Mira, dos titas de palangre, súper guapas, súper grandes, perfectas. Galerita, están guapísimas hoy. Una galerita perfecta, ¿vale? Lombriz extra de la gorda, ¿vale? Aquí hay otra, dos cajitas de lombriz extra. Ahí tengo una tita de palangre también congelada de la semana pasada que me sobró, ¿vale? Esto es con el cebo que voy a pelear esta noche, ¿vale? Intentaré sacar alguna doradita guapa y bueno, lo que salga, me da igual, y os la enseño. Este cebito, como ya sabéis, gente, es de nuestros amigos de La Dorada, ¿vale? David y Cristian, ¿vale? No dejo las tarjetitas en la mesa porque se vuelan, las voy a tener que pegar con celo, ¿vale? De nuestros amigos de La Dorada Viladecán, ¿vale? Un cebo top, ya lo estáis viendo. Bueno, gente, a ver si llenamos el cubo. Mira, por lo menos lo lleno de agua, a ver si lo lleno de pescado hoy. Hasta ahora, Surfcasting Samboy, a tope. Una cosita que os quería comentar, ¿vale? Porque aquí en Gavá todavía es temprano y me parece que hasta las 9 no se puede pescar, ¿vale? O sea que todavía tenemos tiempo. Bueno, las cañas ya las conocéis, ¿vale? Las Yuki Taylor Q7, ¿vale? 200, acción 100-250, híbridas, Fujika, carbono, bueno, ya las conocéis. Los carretes son los Adonis 7000, ¿vale? Y aquí hoy vamos a pescar con un dos largo, ¿vale? Dos gametas largas, plomo, y vamos a usar plomo rojo de portugués con un urfe, ¿vale? Y los topes de silicona,
los topes de silicona los subiremos en la línea metro y medio por ahí, y luego abajo un rastrero, ¿vale? Y aquí exactamente igual, un urfe, ¿vale? Plomito color arena de nuestro amigo Luis, tanto el plomo como los surfes, como los enganches rápidos, los hace él, y esto es igual, los hace él, están muy 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 guapos, topecitos de silicona, microperlas, rolling, ¿vale? Y dos gametas de metro y medio. Hoy vamos a pescar con dos largos, a ver si tenemos suerte y hacemos algunas piezas guapas, ¿vale? Todavía es temprano, no son las 7:30 por ahí, y aquí en Gavá el año pasado ya nos prohibieron pescar a las 8, era a partir de las 9 de la noche, y bueno, y aquí estamos esperando. Ahí tenemos a nuestro amigo Antonio comiendo pipas, con las cañas preparadas, con los fusiles preparados, ¿vale? Bueno, yo también las tengo preparadas, ya las estoy viendo, está a falta de poner las gametas y al agua, ¿vale? Y ahí tenemos a nuestro colega Chorra, ¿vale? Ahí también, con las cañas preparadas. ¡Saludito, Chorra! ¡Hola, ahí tu polla! Y ahí tiene sus cañitas preparadas también, ¿vale? A ver qué pasa hoy, a ver si tenemos suerte y hacemos algún pescadillo. Bueno, gente, cuando podamos pescar, ya estáis viendo la mar como está. La mar está perfecta. Está turrón, 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 ¿eh? Como me gusta a mí. Ahí ven unos 20 metros más o menos de ola. Ahora parece que se está rizando algo más, ¿vale? Pero la mar está perfecta. Está guapísima. Tenemos unos 20 o 30 metros aquí. Hay un palangre ahí a 200 y pico de metros. Me he dado cuenta ahora, pero bueno. A ver si tenemos suerte y podemos hacer alguna capturilla. La cosa está jodida con los palangres. Están todas las playas minadas. Es que minadas. Está todo lleno de palangres por todos lados, por donde vaya. Lleno, 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 lleno. Y allí, lo que pasa es que aunque haga zoom, igual no se ve. No sé si se aprecia la banderita ahí al final. Pero bueno, ya sabéis que están todas las playas de aquí minadas de palangres. Bueno, gente, pues lo vamos a intentar. Es lo que hay. Vamos a ver si hacemos alguna capturilla y cuando sea la hora, las cañas al agua. Venga, gente, voy a hacer las gametas, las voy a preparar, voy a cebar y las voy a tener listas para cuando sea la hora. Vamos a meter en una caña, voy a meter dos galeritas de estas rojitas, perfectas, y en la otra voy a meter palangre, ¿vale? Voy a hacer un combo que luego os lo enseñaré, ¿vale? Con tita de palangre y lombriz, ¿vale? Y cuando caiga la noche probaremos con lombriz sola, ¿no? Un anzuelito pequeñito, fino, y probaremos con lombriz, ¿vale? Señor. Venga, chicos, el montaje, ¿vale? Aquí tenéis las dos galeritas, ¿vale? Ya os he dicho que voy a pescar con dos gametas largas, las dos con galera roja, ¿vale? Una y dos, ¿vale? Bueno, como estáis viendo, al urfe, la otra, ahí, al tope de silicona. Esta la voy a montar con dos galeras y la otra la voy a montar con tita de palangre, un combo, ¿vale? De tita de palangre con lombriz. A ver si tenemos suerte y tocamos algún pescadillo, ¿vale? La mar, cuando hemos llegado, se ha levantado bastante aire. Ahora mira la ola va para un lado y para otro. Estoy flipando, van para la derecha y para la izquierda. Es alucinante. O sea, espero que no haya corriente, porque como haya corriente la hemos cagado montando dos largos, ¿vale? Pero bueno, siempre tenemos la opción de cortarlo y montar un largo, lo que hay. Pero bueno, se ha levantado aire, el mar se está meneando más y a ver lo que pasa, ¿vale, chicos? Venga, cualquier cosita, vamos a las cañas en el agua. Hace un pelín de corriente, ¿vale? Hacia la izquierda, pero más o menos clava, medio bien, pero hace un pelín de corriente. Que las tiene para atrás, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿vale? Bueno, gente, aquí tenemos a mis coleguitas, ¿vale? Mi coleguita el Chorra, mi coleguita Antonio, ¿vale? Y este de la capucha lo conocéis, ¿no? El bicampeón de Cataluña, el champion de los champions. Le van a coger manía,
hablando de decirlo, tío. ¿Qué quieres? Si el que es campeón es campeón. Si fuera un matado como yo, pues es un matado. No, no. Bueno, no, gente. Mirad, miradme, por favor, no me deis la espalda, tío. ¿Cómo se presenta la noche? Sí, va. Bastante pescado, tío. Sí, a ver si tenemos suerte. Sí. Sobre todo que se calme un poquito el aire, ¿no, tío? Hace aire, pero bajará. Ahora está pegando los últimos coletazos del Garbí. Bajará. A ver si baja un poquito, porque si no, tío. Yo creo que tengo la sensación de que hay un poquito de corriente hacia la izquierda, tío. Sí, claro, hay corriente ahora mismo un poquito. Pero bueno, se puede pescar bien, ¿eh? Veremos. A ver si tenemos suerte, si sobre todo se baja el aire, porque el aire más que nada es incómodo, tío. Sí, pero bajará, bajará. Y cuando baje, entrará el pescado. Bueno, gente. Aquí tenemos al máquina. Otra vez ha querido volver a pescar conmigo, ¿vale? Y aquí tengo los maquinones. Estos sí que son tela. Los maquinones. Los cojones. Estaba en YouTube, ¿eh? Estaba en YouTube. Bueno, aquí tenemos al coleguita Chorra y el Antonio, ¿vale? Ya los conocéis. En algún vídeo más de uno, más de dos y creo que más de tres. Han salido. Tú sí, tú sí. Con nuestras facturas. Antonio, ¿qué? ¿Cómo se presenta la noche? Bien, bien. Aireosa, ¿no? Sí, ¿no? Se calmará, espero, espero, tío. Yo, no, yo de momento me voy a encargar un bocadillo porque la pongo. Pues si no podemos esperar, ¿no? No podemos hacer la paellita. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Se me ha escapado! Este. No, yo sí me lo he traído, ¿eh? Bien, tronco. Hombre, si le ponemos la lona y todo el rollo. He traído de todo. He traído de todo. Bueno, aquí tenéis las cañitas del Antonio. Que no me coméis nada. Las Calicuna, las Sanguidia, las Test, ¿no? ¿Son las Test, Antonio? Sí, ¿no? Vale. Y ahí están las de Iván, exactamente igual, las Test, pero con las anillas torcidas. Y las de Antonio son con las anillas K. ¿Vale? Unas maquinones de cañas. Yo me tengo que joder y tengo que darme unas cañas del 2015. Tú también, más o menos, del 2015 al 2016 son. Claro, ¿no? Por ahí, las horatas claro, son de esa época también. Que me iba a subir esa foto, sí. Que me iba a quedar la. Bueno, gente, se está desapareciendo el sol, ya lo estoy viendo, ¿vale? Y ahora es la hora guapa, la hora buena, la caída del día. A ver si tenemos suerte y tocamos alguna pescadito, ¿vale? Cualquier cosa ya sabéis que os lo digo, ¿vale? Bueno, gente, un saludito a la peña. ¡Saludito! ¡Venga! Aquí tenéis al Iván. Voy a hacer un lanzo a la media vuelta. Ahora tira por encima la cabeza. No, él siempre lanza a la media vuelta. No me vaya a pegar el plomo en la cabeza, no me vayas a separar. Venga, ¿eh? Bueno, chicos, hoy estoy súper contento. Hoy estoy pescando con tres colegas: con el Chorra, con Iván, mi campeón de Cataluña, ¿vale? Y con Antonio. Ahí está. Se te ha ido para la izquierda. Se te ha escapado, tío. Me la ha clavado, tío. Y la clavo delante de mis pinchos. Me la ha clavado. Ole. A mí se va para la derecha. Sí, la ha clavado, ya te digo. Muy bien, tío. 15-20 metros. Y la clavo delante de mis pinchos. Bueno, 15-20 metros, menos dos. Ahí está el señor Iván. Aquí nuestro coleguita Chorra. Chorra, ¿cómo se presenta la noche? De puta madre, me voy a poner morado. ¿Cuántos cangrejos has traído? No, para pescar. Aireosa, la noche aireosa. Hoy tenemos una cena guapa. A ver si afloja poder ir el aire y vamos a comernos una paellita, ¿no? Como Dios manda. Como que, como no entren, te meto la paella hasta la galera de pesca. Y la tita. ¿Cómo lo sabes? Ahora, aquí un ratillo lo haremos. Pues afloja un poquito, por eso el aire. No, 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 no. No,
eso seguro. Estaba atardeciendo ya, eso se ha escondido allí por la montaña. Y es la hora buena. La hora buena. Bueno, gente, ¿y sale algún pescadillo? Bueno, va a sacar un pescadillo, no. El chorra ha sacado una mabra pequeñita. Lo que pasa es que no me ha dado tiempo a grabarla, pero ha sacado una mabra chiquitita, ¿no? Minúscula, pero bueno, ha sido el primero que ha sacado ya una mabrita. Lo que pasa es que... Con un anzuelo del 2, ¿eh? Un anzuelo grande, ya. Lo que pasa es que está allá abajo y no lo he visto, pero bueno, ya ha sacado una mabrita pequeña. Gente, aquí tenéis la cocina de Surcasting Samboy. Hoy vamos a hacer una paellita en la playa. Vamos, por lo menos vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a intentarlo, hay que hacerla. Gambitas, almejitas, mejillones, gambas. Bueno, vamos a intentarlo, ¿vale? Ahí estamos, ya hemos metido las gambas que se van enfriando poco a poco. Y poquito a poco vamos a ir haciendo, ¿vale? Venga. ¡A tope! Ahí estamos con el gambón. Ahí. Poquito a poquito. Piano, piano. Vamos haciendo la paellita. Estamos con el hornillo. Y vamos a ir haciéndola poco a poco. Ahí estamos. Otro ingrediente más. Otro poquito. Poquito a poco. Otro ingrediente más, gambas peladas. Estamos pescando la isla por la mañana. Sí, es que el perro es muy bueno. La gambilla, esas peladas tendrás que haber hecho más tarde, ¿entiende? Que va. Y la gamba normal también. Yo empiezo. Bueno, gente, aquí está ya todo echado. Falta la verdura. Saco, mejillón. Y ya está. Echamos el arroz y fuera. Todo eso jugo. Ya queda menos. Bueno, gente. Ya le hemos echado la almejita, le hemos echado mejillones, le hemos echado gambas peladas, gambas, le hemos echado choquitos, tiene de todo ya. Estamos en ello. Ah, no, si no le doy a esto. Estamos en ello. Y no veas cómo huele. Madre mía, cómo huele esto. Yo me parece que le voy a decir que no, para mí no le eche arroz. Yo madre mía, cómo huele, nene. Bueno, y además yo no soy muy arrocero. Estamos ahí en procedimiento, ¿vale? A ver si acabamos. Y vemos el final de la paellita. Al final la vamos a hacer. Y eso que hace un aireazo aquí en Gabá que te cagas. Y al final vamos a poder hacer la paella. Bueno, hemos puesto el protector este que me hizo mi amigo Pedro en el curro. Hemos puesto el parasol, ¿vale? En contra del viento y vamos a poder hacer la paella, ¿vale? La teníamos ya organizado así. Y vamos a intentar hacerla, ¿vale? Bueno, gente, ahora enseño el final, ¿vale? No veas cómo huele. ¡Madre mía! Pescar, no sé si pescaremos ahora. Comer, nos vamos a poner fino. ¡Madre de Dios! Nosotros aquí haciendo el arroz, que no sé. A ver el fuego está ahí, tío, pero hace un aireazo que te cara. A ver si podemos comer. Ahí está el chorra, que yo diría que trae pescado. Yo diría que trae pescado. Pero no podría grabarlo, estoy aquí con la paella liado. Bueno, gente, no veas cómo huele esto. Madre mía, nene. ¡Qué maravilla! ¡Vamos, chorra! Vaya, vaya aireazo que hace. ¡Vaya!
Vaya, vaya, vaya. Vaya pescadito, ese chorro ahí bueno. Vaya lubina, nene. Vaya lubina. Bueno, chicos, ya le hemos metido el caldito, ¿vale? Esto ya le queda poquito a poquito. Metemos el arroz y... y ya mismo estamos comiendo. Surcasting Samboy, a tope de gama. Bueno, chicos, os voy a presentar, chicos y chicas, perdón, os voy a presentar a mi sobrino. Mi sobrino Johnny, que ha venido a vernos, ¿vale? Que tengo muchas ganas de pescar con él y todavía no se ha animado a venir a pescar conmigo. Pero ya mismo los veneno, ya mismo los veneno a pescar. Y ahora está saludando aquí a la gente, al Antonio, al Chorra, al Iván. Cuando acabe, os lo presento, ¿vale? Un máquina. Venga, gente. Patata, amigo, pero un patata. Ya está ahí el arrocito casi hecho. Y era un patata, era malísimo el chaval. Ahí estamos. Ya le queda poquito, ¿eh? Poco, poco, poco. El Iván está muerto de hambre. Yo tenía que dar de comer porque este chaval... Esto ya está para meterle un cañazo. Bueno, chicos, este arrocito ya está listo, con gambita. Le queda un pelín, el reposo y ya está, vamos a cenar ya mismo. ¿Vale? Sí, porque nos va a dar un mareo. Bueno, gente, una cosita. Yo tenía muchas ganas de que vinieran mis sobrinos conmigo a pescar a la playa. Ha venido de visita, ya ha pegado el primer paso. Bueno, escúchame, Johnny, la próxima a pescar, ¿no? La próxima sí, hoy me queda con las ganas porque tiene para vale. La próxima a pescar, la próxima haremos una barbacoa, ¿sí o no? La próxima. ¿Los callos? Vale, pues la próxima unos callitos. Iván, ¿qué? ¿Cómo está el tema? Sí, probando la playita esta vez. ¿Está bueno o no? No, hasta que no diga el Iván, está buena ya. Bueno, el Iván ya, al final dirá no. Ya le queda poco, ¿no? ¿Qué? Se la come como la falta. El Iván ya va a cucharar. No, hombre, ya. Sí, va probando. Hostia, a ver cómo estaba ahí. Yo no quiero más. Hijo, muchísimo, te has hartado. Yo no le daría más, tío. Déjala 5 minutos más, sí, que coño. Sí, que está dura, coño. Sí. Mira, te digo. ¿Qué te parece la paellita? Está de puta madre. ¿Te mola, no? Está muy buena. Claro. Llamas de corazón, lo digo. Me alegro. Johnny, mi sobrino, que ha venido hoy a vernos aquí. ¿Qué te parece? Yo quería decir. En la playa, con aire, con tal. Está buena, ¿no? Yo quería decir. Está mirando lo que queda. Iván, ¿qué tal? Guay, ¿no? Espectacular. Perfecto. Antonio. ¿Eh? El Antonio es el que más me ha adorado. Ha dicho que con el aire que hace, con el hornillo y aquí en la playa tiene mérito. La verdad es que sí. Es que hace un montón de aire, tío. Ahora se calma un poquito, ¿eh? Debajo del paraguas. Bueno, ahora se calma un poquito, pero antes hacía un aireazo que flipas, ¿eh? Yo voy a hacer la entrega a mi coleguita Chorra, a mi coleguita Antonio, de la pegatina del canal, ¿vale? Y un llaverito que le quiero hacer. Entrega para que se acuerden de mí todos los días, ¿vale? No, chorrito, para el cajón. Tranquilo, que me voy a acordar de ti todos los días. Y un llaverito. Con el puñetero arroz. ¿Se ve o no? ¿Se ve? No muy bien, es que no sé si tiene luz el móvil. ¿Se ve ahora? Se ve una luz, sí, bueno. Voy a darle la vuelta. Sí, sí. Vale, le quiero hacer entrega también. Un llaverito. Ya pongan las llaves. Está volcado totalmente con el tema este, tío. Bueno, una pegatinita. Oye, la para el cajón. Chorra, sí o no, las cosas o se hacen o no se hacen. Y un llaverito, ¿vale? Para las llaves de casa, o del taller, o de lo que sea, con los cojones. El gatilla. Ahí está. ¿Vale? Bueno, y este, para ti, ¿vale? Ahora te lo doy. Vaya, te lo pongo en el móvil. Vale, déjalo. Eso y el llaverito, a la llave. Bueno, gente,
Un saludo y ahora se lo daremos al bicampeón de Cataluña. Otra vez. Se ha ido por allí. ¿No, gente? ¿Vale? Vamos a hacer entrega de la pegatina y del llaverito al bicampeón de Cataluña. Un privilegio, tío. Vete para aquí. Gracias. Bueno, yo soy campeón de Cataluña. Hago entrega de la pegatineta para el cajón. Si la quieres poner, abrí un llaverito para que me pone el hito. Apaga la luz, Javi. Que se lo vas a poner tú, ¿sabes? Venga, venga, va. Apaga la luz, Javi. Te lo voy a poner yo, va. No dejes de grabar, Yoli. Bueno, pero tú me dices dónde la pongo, ¿eh? Claro. Hay un sitio perfecto. ¿Eh? No vean los coquetes, los boquetes que hacen aquí la venta, tío. Hay un sitio perfecto ahí, tío. ¿Eh? Ya verás. Está con la dormita. Ya ves, es que parece que está hecho para mí, ¿eh? Ya ves. ¿La pongo yo, Iván? ¿Me la pones tú? Claro, pues hombre. La pones yo. Venga, que la pone el Iván. A ver, ¿recta ahí o qué? ¿Y no? Ahí está. Ahí lo pone. Ahí está. Gracias también, lo pondremos ahí en la llave, hombre. Ahí está. Sir Casting Sam Boys, chicos. A tope con el bicampeón de Cataluña. La gente. Doradita al canto. Vale, la primera doradita que cae. Antonio ha sacado un yubarrete que está bastante guapo, ahora lo grabaremos. Bueno, bastante guapo. Un yubarrete que no llegará ni al medio kilo. El Chorra saca otro de más o menos igual, de medio kilo por ahí, y esta doradita que estará en torno a eso, 300 400 gramos. Y una herrera pequeña que saca el Chorra al principio, y bueno, no hemos tocado nada más. De momento nada más. Dos yubarros, una herrera y la dorada esta. Vale, chicos. Ahora grabo los yubarretes y os lo enseño, ¿vale? Venga, gente, hasta ahora. No, tranquilo. Que se pesca. Bueno, gente, aquí un compañero que está a la derecha pescando con nosotros, un hombre, ha sacado la caña suya y había detectado una picada, y lo que ha sacado es una caña de pescar. Ha sacado una caña de pescar con un señuelo, con el carrete, con todo. Mira, bueno, ya podéis ver cómo está la caña. O sea, una pasada. Una pasada. ¿Cómo se llama usted, jefe? Flores, bueno, un saludo muy grande. Saldrá esto en el YouTube, ¿eh? Vale. Bueno, pues mira lo que ha sacado. Una caña, pues bueno. Una cañita pequeñita. Esa es de barco, ¿eh? Es pequeñita, es de barco. Bueno, gente. Iván ha pegado un lance, ¿vale? Y un poco más y se rebana el dedo, ¿vale? Ha lanzado con dedín, ¿vale? Con un dedín como todo el mundo utilizamos, pero mira, Iván, enseña el dedín cómo se te ha quedado. Bueno, primero explicar que ha sido un fallo mío, ¿vale? Sí. Apágate la luz, Iván. Ahí. Tengo con línea fina y entonces siempre que traemos alguna pieza dejamos el carrete un poquito más suelto. Sí. Entonces no ha apretado del todo el freno, el tambor, sí, el carrete, y al lanzar, ¿qué pasa? En vez de salir, ha deslizado y mira lo que me ha hecho en el dedo. Pues sí. ¿Ves? Pues sí, te pega un corte ello, que te caga. Mira, No, el dedín, mira, lo ha cortado como si fuera una cuchilla, No llego a llevar el dedín. Lo ha cortado, pero como si fuera una cuchilla, mira, cómo ha dejado el dedín. Esto es el sedal, la cola de rata,
Sí, sí, la cola de rata, nylon. Madre mía, cómo lo ha dejado. Si no llega a llevar el dedín, te rebana el dedo, pero bien rebanado. Igual me lo corta, sí, sí. Hostia puta. Bueno, ya veis la importancia de llevar un dedín. Bueno, eso está claro. Eso está claro, y sobre todo la gente que lanza la media vuelta y hace lances fuertes, si no llevas dedín, ya sabes que te puede pasar. Da igual, y aunque no lancemos a la media vuelta, igual, siempre hay que llevar dedín. Sí, yo siempre. Yo es una cosa que aconsejo siempre llevarlo. Madre mía, tío, venga, Iván. No puede ser. Bueno, gente, Iván cree que ha detectado una picada. Vale. Y no sabemos porque estamos sacando un poquito de alga. Y puede ser que sea alga o no, o es pescado. Vale. No sabemos, está ahí. Pero bueno, como se está poniendo, yo creo que es pescado, ¿eh? De la manera que se pone, yo creo que... Ah, no, es caña, tío. Una caña, sí, tío. Aquí nuestro amigo Antonio ha sacado un yugarrete. Más o menos. De unos 300 o 400 gramos. Y el chorra ha sacado otro. Y el chorra ha sacado otro igual que este. Igual. Un yugarro de unos 300 o 400 gramos. Porque si lo saco vivo, te lo juro que yo lo muerto y lo dejo. Vale. O sea que la cosa hoy está floja. Dos yubarros, una dorada y una mabra, una rera pequeñita. Un llavero que hemos sacado. Y el Iván ha sacado otro llaverito hace poco. ¿Y la dorada quién lo ha sacado? El Iván ha sacado una dorada. Y total, hoy pesca pequeña. Damos tres capturas, por lo menos no hemos hecho bolo, que ya es importante. Y eso es lo que hay. Estas son las cañitas de mi colega el Chorra, ¿vale? Son las Yuki Orata. No se ve bien. Es que es una putada porque no se ve bien ahora. Las Yuki Orata son una caña espectaculares, ¿eh? ¿Vale? Con el portacarretes de cremallera, ¿vale? A 100, 150. Una caña muy guapa y la otra igual. Sus carretitos sin mano, muy chula. Muy guapa. Chicos, aquí estáis viendo una dorada, dos lubinas, ¿vale? Y dos o tres llaveritos que han salido, pequeños, muy pequeños, ¿vale? Y esto es lo que hay de momento. No hemos hecho bolo, hemos sacado algo de pescadillo, algo de escama, pero bueno, poca cosa. Seguiremos machacando, ¿vale? A ver qué tal, a ver si antes de que pleguemos sacamos alguna cosita más. Bueno, gente, bueno, a esta peña no le gusta mucho la paella, ¿eh? No han dejado, vamos, ni lo quemado. ¿Qué os parece? Una pasada. Esta peña no para de comer, tío. Me gusta Antonio. Sobrinito y el Chorra. Chorra dice que está un poquito duro. Pero bueno, se la ha comido, ¿eh? Pero no, ¿qué remedio? Si ya han cerrado el chiringuito. Se acabó la pesquera a las 4 de la mañana. Y ya estáis viendo, estamos llenando la furgona. Nos vamos para casa, ¿vale? Hemos hecho tres capturitas, dos lubinas y una dorada. Y dos pequeñitos que lo hemos soltado otra vez al agua, ¿vale? Bueno, poca cosa, igual que la semana pasada, pero bueno, no hemos hecho bolo, ya es importante, ¿vale? Bueno, gente, un saludo, nos vemos la semana que viene, estamos súper cansados. Yo por lo menos estoy súper cansado, el Antonio igual, y el chorro está reventado. Un boño, una borracha. Ya ves. Bueno, gente, y como os digo siempre, como decimos en Surcasting Samboy, la semana que viene, mejor que la de hoy. Venga, chicos, un saludito. Antonio, saludito a la peña. Venga, hasta luego.